Cuando había Mega Blood era zorra, conocía caleta de blogs que subían discos. Hacía onda rock noruego, rock psicodélico, rock noruego, folk independiente sueco. Bueno, es que imposible. Imposible encontrar datos más. ¿Y ahora esos blogs ya no existen? No tienen. ¿Qué cuenta poner el torrent en todo caso? ¿Verdad? Es que para que el torrent funciona bajo la lógica que hay varios buenos bajando. Sí, bueno. En cambio, el Mega Upload, tú puedes colgar un archivo y el que lo bajaba. Entonces. Ah, claro, ¿no? Tú dices que la banda de folk noruego no va a tener los sitios. Claro, no tiene los sitios suficientes. Yo vi de las weas técnicas más raras que he visto como en película. Bueno, hay una escena que compré todo en Hijos del Hombre. ¿Ya? No sé, esa película. Esa que es como el último niño que va a nacer. Sí. Es futurista y la Tierra ya no nace en guagua. ¿Ya? No sabes por qué. Porque el último niño tiene como 20 años. Que estuvo loco en contra. No sé qué idea tenía, pero la cosa es que era como una parte de una resistencia, porque como que había una dictadura, y el loco encuentra una niña que está embarazada. Los discos. ¿Y dónde te volviste? ¿Dónde te volviste? Ayer escuchaba la única, una canción nomás del último disco. Ya. Yeah. Pero no. Yo los tengo. Los tengo. No, no subo. No. Me llegó a las expectativas que tenía. El último. ¿Dónde estaría el tatuaje? Just in Antenas to Heaven, otra weá. ¿Dónde estaría el tatuaje? En la espalda, pero no sé, weón. Bueno, esta weá igual te hace pico las manos. Life of Sailing. Sí. Speaking of Life. Sí, de vuelta. Es que no acuerdo con si bien era así o no. Pero está en YouTube, lo puedes ver y de hecho yo está en HD. Yo sí de Sanso igual. Un poquito. No, después de ver estos huevones. Intimida caleta. Bueno, y grabamos a un loco que no tiene pierna. Si lo cachado, el otro día estaba dando entrevista en la tele. ¿Cómo anda? Con unas prótesis. A lo pistola. Y se está con la chucha el loco en Valpo de su trabajo. Tiene la rodilla. Y
tenía rodillas. Así. Bueno, esa gente me inspira más que la mierda. No, y la weá fue la zorra porque el Almarza es una persona puta normal, ¿cachai? O sea, no es como que tenéis que andar asistiéndolo. Que esa era nuestra preocupación al principio. A ver, me gusta Shostakovich, más moderno que eso, me gusta. Sí. Shostakovich. Cuádico el Shostakovich, lo que he escuchado. Sí. Pero de los más modernos que eso, ya como si estáis como al siglo XX, como que no. Shostakovich es como el. No del siglo XX, como sí, la nació antes quizás. Sí, nació antes. Claro, nació antes, pero como que está el. Los 30, creo. Está ahí. Por ahí, sí. Incluso 18. Shostakovich. Yo tengo un amigo que es fanático de la música clásica y como que ahí he ido aprendiendo cosas.